¡Hola, novatetes! Aquí estamos en Doki Doki. ¡Yay! Literatura, algo más, porque nunca me sé el nombre completo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, empezar no, es... Ya saben que yo grabo todo seguido porque se me da un poco la gana. Dudo que aquí me digan algo de... van a ver una actualización y de que... ¡Mátenme! Regresar. Teniendo en cuenta lo poco que he leído estos últimos años, realmente no tengo una buena idea de qué responder a eso. Manga. ¿Manga? Murenbojaja. Medio en broma. De repente la cabeza de Natsuki se levanta en mi dirección. Parece que quiere decir algo, pero se queda callado. No lees mucho, supongo. Bueno, eso puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri. De todas formas, ¿qué hay de ti, Yuri? Bueno, veamos. Yuri traza el borde de su taza de té con su dedo. Mis favoritos son generalmente novelas que construyen mundos de fantasía profundas y complejos. Esos son los que me gustan a mí también. Me encantan, en serio, los de fantasía, los amo. El nivel de creatividad y artesanía detrás de ellos es increíble para mí. Y contar una buena historia en un mundo tan extraño es igualmente impresionante. Yuri continúa, claramente apasionada por su lectura. Parece tan reservada y tímida desde el momento en que entré. Pero es obvio por la forma de que sus ojos Parecía tan reservada y tímida desde el momento que entré. Pero es obvio que la forma en que sus ojos brillan se encuentra su comodidad en el mundo de los libros, no en las personas. Ya sabes, me gustan muchas cosas. Las historias son con profundos elementos psicológicos, generalmente me sumergen también. Y a mí también me encantan eso, por Dios. No, en serio, me encanta eso. Principalmente los fantasías los amo. Harry Potter, no sé, también... ¿Cómo se llaman? Señor de los Anillos. Ahora mismo no se me acuerda ningún más. No me acuerdo. ¡Ah! Se me dio el libro. A ver, tengo los libros por aquí. A ver si encuentro por ahí algo. Tendría que buscar ahora mismo el que quiero contar. Que es un libro bastante famoso, pero no me acuerdo. Que es de un dragón. Bueno, hay muchos de dragones, pero ese era como que de un dragón, un niño que criaba un dragón o que se encontró un dragón. Ahora ya no me acuerdo casi nada, pero bueno. No es sorprendente cómo un escritor puede aprovecharse tan deliberadamente de su propia falta de imaginación. De todos modos, he estado leyendo mucho horror últimamente. Igualmente. Bueno, no, yo más bien creepypasta, no horror, pero bueno. Leí un libro de horror una vez. Leo desesperadamente eso. Con lo que me pudo identificar a un nivel mínimo. A este ritmo, Yuri podría estar teniendo una conversación con una roca. ¿De verdad? No hubiera pensado eso, Yuri. Para alguien tan gentil como tú, creo que podría decir eso. Pero si una historia me hace pensar o me lleva a otro mundo, entonces realmente no puedo dejarlo. El horror es surrealista. A menudo tiene mucho éxito en cambiar la forma de mirar el mundo, aunque solo sea por un breve momento. Ugh, odio el horror. ¿Oh? ¿Por qué? Bueno. Ya solo los ojos de Natsuki se vuelven hacia mí por una fracción de segundo. No importa. ¿Es cierto? Usualmente te gusta escribir cosas lindas, ¿no es así, Natsuki? ¿Qué? ¿Por qué dices eso?
¿Dejaste un trozo de papel en la última reunión del club? Parecía que estabas trabajando en un poema llamado... ¡No digas en voz alta! ¡No lo digas en voz alta! ¡Regrésamelo! ¡Dámelo! Bien, bien. ¿Qué? Tus pastelillos, tus poemas... Todo lo que haces es tan lindo como tú. Salió Orisa se sienta detrás de Natsuki y pone sus manos sobre sus hombros. ¡No soy linda! Natsuki, ¿escribes tus propios poemas? Bueno, supongo que a veces. ¿Por qué te importa? Creo que es impresionante. ¿Por qué no lo compartes algún día? ¡No! Bueno, no. Natsuki desvía la mirada. No te gustaría. ¿Aún no eres una escritora confiada? Entonces lo que Natsuki siente, compartir ese nivel de escritura toma más que seguridad. La verdadera forma de escribir es escribir para ti mismo, ¿sí? Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores, exponiendo tus vulnerabilidades y mostrando incluso los alcances más profundos de tu corazón. ¿Tienes experiencia escribiendo? ¿También, Yuri? Quizás si compartes parte de tu trabajo puedes dar un ejemplo y ayudar a Natsuki a sentirse lo suficientemente cómoda como para compartir el de ella. Supongo que lo mismo para Yuri. Supongo que es lo mismo para Yuri. Quería leer los poemas de todos. Nos sentamos en silencio por un momento. Muy bien. Tengo una idea, chicos. Natsuki y Yuri miran con curiosidad a Mónica. Vamos todos a casa y escribamos un poema. Entonces la próxima vez que nos veamos, todos los compartiremos entre nosotros. De esa forma, todos estaremos a la par. ¡Sí, hagámoslo! Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos ayudará a todos a sentirnos un poco más cómodos y fortalecer el vínculo del club. ¿No es así, Akari? Mónica me sonríe cálidamente una vez más. Espera, aún hay un problema. ¿Qué? ¿Qué es? Ahora que volvemos al tema original de mi incorporación al club, sin duda saco lo que he tenido en mente. Nunca dije que me uniría a este club. ¡Ja, ja! ¡Eso es verdad! Sayori puede haberme convencido de pasar por aquí, pero nunca tomé ninguna decisión. Todavía tengo otros clubs que mirar y... Me encanta cómo está, han cambiado la cara de... ¿qué dices? ¡Tú no te largas de aquí! Bueno, perdí mi tren de pensamiento. Las cuatro chicas me miran con ojos abatidos. Pero... Lo siento, pensé... Han perdido esperanza, sí, es un segundo para otro. ¡Ya está! ¡Magia! Estoy indefenso contra esta chica. ¿Cómo se supone que debo tomar una decisión clara cuando es así? Es decir, si escribir poemas es el precio que tengo que pagar para poder pasar cada día con estas hermosas chicas, bien, vale. Vale, ya lo decidí. Entonces me uniré al club de literatura. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se aprovecha? Sí, se aprovecha el momento. Los ojos de las chicas se iluminan. ¡Menos mal! ¡Sí! ¡Estoy tan feliz! Sayori me rodea con sus brazos saltándome de arriba abajo. ¡Ey!
Realmente me asustaste por un momento. Si realmente eso hubiera venido por los pastelillos, estaría muy enojado. Entonces, eso lo hace oficial. Bienvenido al Club de Literatura. Gracias, supongo. Bien, todo el mundo. Creo que con eso podemos finalizar oficialmente la reunión de hoy con una buena nota. Recuerden la tarea de esta noche: escribir un poema para traer la próxima reunión. A la próxima reunión. Para que todos podamos compartir. Mónica me mira una vez más. Akari, quiero ver cómo te expresas. Uf, jeje. Sé. Realmente puedo impresionar a la estrella de la clase, Mónica, con mis mediocres habilidades de escritura. Ya siento la ansiedad creciendo dentro de mí. Mientras tanto, las chicas continúan charlando mientras Yuri y Natsuki limpian la comida. Estoy escuchando música, por eso a veces me callo. ¡Ey! ¡Ey, Yuri! ¡Akari! Perdón. ¡Ey, Akari! Ya que estamos aquí, ¿quieres caminar junto a casa? Es cierto, Sayori y yo nunca volvíamos a casa juntos porque siempre se quedaba después de la escuela para ir a los clubes. Claro. ¡Sí! ¡Sí! Con eso, los dos nos vamos del salón del club y nos dirigimos a casa. Durante todo el camino, mi mente vuela pensando en las cuatro chicas: Sayori, Natsuki, Yuri y, por supuesto, Mónica. Realmente estaré feliz de pasar todos los días después. Realmente estaré feliz de pasar todos los días después de la escuela en un club de literatura. Quizá tendré la oportunidad de acercarme a una de estas chicas. Muy bien. Solo tendré que aprovechar al máximo mis circunstancias y estoy seguro de que la buena suerte me encontrará. Y supongo que eso comienza con escribir un poema de esta noche. Es momento de escribir un poema. Elige unas palabras. A ver, elige palabras. Que a tu miembro favorito le gusta algo. Pasará con quien le guste un tu poema más. A ver. Tiempo. Incontrolable. Deseo. Calma. Cama. No. Ah, vale. Estos son cosas distintas. Vale. Tiempo. Deseo. Filosofía. Destino. Incapaz. Imaginación. ¡Kawaii! ¡Kawaii es esta tía, seguro! Seguridad, Natsuki. Es segurísimo. Doki Doki no sé qué explica. Cama incontrolable. Doki Doki lo buscaré luego porque voy a hacer otro video seguido. Esto lo verán a destiempo. Es decir, yo estoy grabando seguido. Así que no se esperen nada. Que sinceramente voy a hacer más lo que me gusta a mí. Y estoy entre tiempo, filosofía e imaginación. Y kawaii. Pito pito, gorgorito, ping pong, fuera, sota, caballo, rey. Mira, filosofía. What? Hice clic derecho sin querer. Ah, aquí da la interfaz. Vale. ¿Puedo volver atrás o algo? Así como dice. Elegí filosofía. Cicatrices. Uf, ese es chungo. Pregunta, nubes, muerte, cinta, universo, I love, fiesta, beso, comodidad, extraordinario. Estoy entre universo y muerte. Son los dos temas que más me gustan. Ah, mira, y aquí. Exacto, me pone todo lo que he dicho. Guardar, guardar.
universo. Calcetines. Retrato. A ver, es una filosofía del universo. Ah, pero estos son cosas aleatorias. Son cosas aleatorias que me ponen sí o sí. Y yo tengo que elegir algo coherente, se podría decir. Calcetines, retrato, volando, dolor, precioso, familiar, codicia, repudiar, ira, corazón. Pues el dolor o la ira. O el corazón. Pero no voy para dolor. Risa, desorientado, inestable, paz, verano, impresionante. ¡Gatito! ¡Gatito! Pondría gatito sí o sí por depresión, vivaz, cachorro. Depresión, gatito, inestable y desorientado. Son los que más me gustan. Así que no sé qué coger. A ver, vamos a hacer una recapitulación. Es una filosofía sobre el universo donde está el dolor. Y el dolor a los gatitos. El dolor a los gatitos. Determinación, fresa, malvavisco, camisón, horror, vértigo, ansiedad, vergüenza, fantasía, saltito. Un gatito que da un saltito. Boop, naturaleza, análisis, ira, existencia, cautivo, incongruente, sin esperanza, perdonar, tragedia. Sí me gustó mucho. Tragedia, perdonar, sin esperanza, incongruente, cautivo, naturaleza e ira. Me gustan mucho. En el anterior no dije los que me gustaban, pero bueno, me da igual. Sin esperanza de que el gatito, no sé, haga cosas. Rosa, clímax, bikini, miedo, torbellino, atardecer, felicidad, música, conejito, juegos. ¿Qué es lo que más me gusta? Música, conejo y juegos. Y el miedo más o menos. Vamos a meter un conejo. Si hay un gatito, debe haber un conejo. Rodar, pluma, cementerio. Soleado, puff. Fuego, melodía, esperanza, juntos. Juntos me llama la atención que pasa si el pulso, pero bueno. Puff, juntos, juntos es por lo que acaba de decir. Cementerio, melodía y fuego. Son los que más me llaman la atención. Sí, pulso juntos porque tengo curiosidad. Papá, soledad, calma, desgracia, derrota, saltote, desenfrenado, labial, imagen desigual, promesa. Promesa, derrota, calma, soledad y desenfrenado. Me gustan todas. Y me llama más la atención desenfrenado. Espera, si pulso esto, salta la que... No sé si salta la que... Si pulso uno, saltará la que a más favorece. Mordisquear, contaminación, pirotecnia, expirar, océano, reservado, voluble, baile, parque, silbato. Me llama mucho la atención el océano porque me encanta el océano. Y mordisquear. Así que el océano. ¿Lo ves? Sí. Cada vez que lo pulso, salta a la que he ayudado. Cuando edite esto voy a mirar a quién ha saltado más. Suerte, cascada, nube, tonto, paisaje, viaje, intelectual, reír, mis
miseria, sensación. Me gusta la miseria, tonto, viaje, paisaje. También me gusta. Paisaje. Juicio, melancolía, me gusta un montón este tema, por Dios. Amigos, también me gusta. Puro, perezoso, chocolate, corazón, cabello. Eternidad, inflamación. Si no saben qué es cabello, es pelo. Amigos o melancolía. Melancolía. Vitalidad, vainilla, lindo, caramelo, desorden, luciérnaga, piruleta, extrema, áurea, diente. Porque quiero ser feliz a esta, lo voy a poner lindo. Vacío, mejilla, lujuria, huir, infinito, agonizante. Estos dos me gustan. Saltar, también me gustan. Email, no. Alegría, perfect. Mira que es esto, por Dios. No sé qué es en tu caso. Vamos a hacer infinito. Susurro, también me gusta. Estrella, flor, pobre, vacaciones, hinchable, asombroso, manta, sueño, deslumbrar. Susurro. Auriculares, maravilloso, esencia, lluvioso, rosado, amor, puchero, torte, ambiente y pasión. Lluvioso. Siempre me gustan más los días lluviosos y cosas así. Animar, belleza, pegajoso, ruidoso, carmesí, lastimado, recuerdo, despreciar, sueño, desastre. Me gustan desastre, sueño, despreciar, recuerdo, lastimado, carmesí. Me gusta bastante el color en sí. Y animar. Explotar, San Valentín, ratón, refulgente, mira que se pica. Oscuridad del cielo, infalible, masacre, falda, roto. Del cielo. Respirar, arcoíris, llorar, leche, ¿vale? Incorrespondido, igual que el amor de ella, el matrimonio, me acaba de doler mucho eso. Pena, dulce, bueno, varianza. Mira que es esto tampoco. Respirar. Dulce. Lágrimas, compras, color, tristeza, vívido, tesoro, cantar, infierno, especial, emoción. Antes de empezar, quiero ver cuántos minutos. 21, ahí pone 21, es decir, ahora si guardo pone... Vale, sí, ya llevo 23 minutos grabando, así que creo que lo voy a dejar por aquí. Suscríbanse, denle a like, la campanita como siempre. Que la campanita es donde avisa y yo, como no tengo a nadie que lea la campanita, pues nadie se ve mis videos con unas notificaciones, aunque YouTube no avise, da igual. Alguno por ahí avisará, con suerte, con mucha suerte en realidad, pero me da igual. Y síganme en mi Twitter, porque ahí es donde pongo todo. Y chao.